Villamena, en la provincia de Granada, a las faldas de Sierra Nevada, se viste con el Tajo de las Ollas y la Sierra de Peñuelas para mirar al mundo desde la hospitalidad de los tiempos, aquí, en el Valle de Lequerín. Ya decían los griegos que el hombre era la medida de todas las cosas. Formada por Kovbíjar y Conchar, Villamena está hecha a la justa y pausada medida del hombre sabio. Kovbíjar, guardada por grutas y molinos, Conchar, la bella, encalada y gentil. Entre Durcal y Padul, en el Valle de la Alegría, Villamena ilustre, dulce y leal, aguarda al viajero desde su atalaya. Villamena formó parte del territorio ocupado por la mítica civilización de los Tartesos. Así se desprende de los escritos de Francisco Enríquez de Jorquera, quien, citando a antiguos escritores, indica la fundación de Kovbíjar por los fenicios. Y aquí, sobre Kovbíjar, Carlos II, el hechizado, el último de los Austrias y uno de los reyes más retratados de la historia, crea el condado de Villa Amena de Kovbíjar, título nobiliario que concede a Fernando Sánchez de Teruel y Quesada. El decreto se firma en la corte un 11 de julio de 1687. La carta llegará dos meses más tarde al pueblo. El condado adquiere bastante relevancia cuando a mediados del siglo XIX, la octava marquesa de Villa Amena se casa con el conde de Florida Blanca, heredero del que fuera todopoderoso ministro de Carlos III. Desde entonces, el municipio que hoy conocemos formará parte de la nobleza más ilustre de España. Pero Villamena, antes de ser condado, ya era villa, siendo junto al Padul las dos únicas poblaciones que ostentaron en la época ese privilegio. Ya en 1530, Juana la Loca hubo de intervenir en un litigio por la laguna. El conde de Villa Amena, propietario de la laguna en 1779, llegará a desecarla. Un siglo más tarde, el conde de Florida Blanca iniciará un juicio de desahucio contra los labradores por no abonarle un canon. Desde que Carlos II otorgara el título de conde de Villa Amena de Kovbíjar, ha sido mantenido por 13 personas durante los últimos 330 años. La casa señorial o casa grande de Kovbíjar se conserva hoy junto a la iglesia del pueblo, dando fiel testimonio de la historia y nobleza del lugar. En 1974, Villamena es adoptado para dar nombre a la fusión administrativa de Kovbíjar y Conchar. Tras algunos reparos en torno al nombre, el gobierno civil de Granada propone a las corporaciones de Kovbíjar y Conchar que el nombre dado al municipio resultante sea Villamena. Lo que se acuerda por unanimidad el 31 de enero de 1974 en sesión ordinaria celebrada en la Casa Consistorial de Conchar. El nuevo ayuntamiento, que hoy rige los destinos de 1.000 habitantes, comienza hace más de cuatro décadas su singladura. La localidad de Kovbíjar se encuentra ubicada al sur de la laguna del Padul, en la margen derecha del río Durcal. A 746 metros de altitud, cuenta con 750 habitantes. En la salida 153 de la autovía Sierra Nevada-Costa Tropical, la ermita de la Virgen de la Cabeza nos da pronto la bienvenida.
del siglo XVI, fue construida por Gregorio López Madera, señor de Villamena de Codbíjar, quien en 1641 la cede a los monjes basilios para constituir un priorato. Según la tradición, la ermita se levanta aquí, donde un agricultor labrando la tierra encuentra la cabeza de una virgen, a la que posteriormente se añade un cuerpo, convirtiéndose en la patrona de Codbíjar. La Virgen de la Cabeza pronto encontrará destino en la iglesia de San Juan Bautista de la localidad. Codbíjar mantiene hoy su carácter de pueblo antiguo y sereno, de calles moriscas y plazoletas ávidas de conversación y charla en torno a la iglesia. El casco histórico, salpicado de tinaos, caseríos ilustres y fachadas encaladas entre geranios y pilistras, invitan al paseo, tanto como al descanso. En la plaza de abajo llegamos a la iglesia de San Juan Bautista, hermoso templo de orden gótico y una sola nave. Está presidida por la Virgen de la Cabeza, cuya cabeza de madera, recordamos, fue encontrada por un campesino arando en el campo. Destaca el retablo neoclásico en la capilla mayor y algunas pinturas, una de ellas atribuible a Melchor de Guevara. La iglesia se hizo en torno a 1540, trabajando en ella el albañil Pablo Fernández y el carpintero Juan Fernández, que también intervino en las de Béznar, Acequias, Mondújar y Dúrcal. En 1621, esta iglesia aún no tenía la torre que hoy contemplamos, obra bastante robusta y avanzada que podría datar del siglo XVII o XVIII. Vemos la estructura de su fábrica de ladrillos, cajones de mampostería con esgrafiados en la argamasa. La armadura actual, también posterior y seguramente rehecha tras la rebelión morisca, conserva la estructura original con armadura de limas mohamares propia de las complicadas techumbres mudéjares. La puerta principal del templo se esconde en el lateral más esquinado. Y apenas salimos del templo, damos con nuestros pasos en la Casa Grande o Casa Señorial del Conde de Villamena, adosada a la propia iglesia. Desde esta antigua propiedad, el Conde de Villamena, que mandaba de Codbíjar a Órgiva, accedía a los oficios religiosos. Su construcción se fecha en el siglo XVII, estando registrada en el Catastro del Marqués de la Ensenada. Aquí, en el número 2 y número 3 de la Plaza de la Constitución, resalta la simetría de la fachada, hoy dividida en dos viviendas. Franqueando la entrada, un portón claveteado que guarda la memoria de generaciones. También la prehistoria quiso dejar su huella en Villamena. La Cueva de los Ojos, con restos fósiles del Neolítico, contempla el siglo XXI con los ojos abiertos de par en par al sol de mediodía. Debido al reclamo de la laguna y la abundancia de agua, los asentamientos humanos en la zona son muy antiguos. En la Cueva de los Ojos encontramos un hábitat ideal para el hombre prehistórico y la caza de temporada. Se han encontrado huesos de cabra, ciervo y jabalí, junto a puntas de flecha, restos de adorno en concha y fragmentos de pintura ocre.
Hoy en las aguas del río de la Laguna del Padul, a su paso existieron hasta 5 molinos y en los años 20 se construyó la central eléctrica de Kotbihar, o fábrica de la luz, que abrazada por la frondosa vegetación se esconde a nuestra indiscreta mirada. El viajero puede llegar aquí en un delicioso paseo junto a los arroyos de agua fresca y los molinos de antaño que se conservan con el mimo de entonces. La atalaya de Conchar, a 800 metros de altura, cerca del cruce con la carretera de Albuñuelas, vigila nuestro deambular y las ricas viñas del pueblo. Torre vigía que formaba parte del sistema defensivo en el Valle del Ecrín. De época árabe, forma cilíndrica y planta circular, sus 7 metros se elevan sobre mampostería de piedras medianas unidas con argamasa. A tiro de piedra de la atalaya de Conchar, en el secano de las Ánimas, divisamos la acequia de los Arcos, construida ya bien iniciado el siglo XX. Su función era llevar el agua de riego desde la cañada de Ciancos a la zona de venta hundida. Es conocido como Acueducto del Ciancos. Llegamos al mirador de Conchar, donde se asoma, armonioso, el pueblo que ronda hoy los 300 habitantes. Entre campos y huertas, el paraje ofrece una postal única de la comarca. Tocado por las aguas del río Dúrcal, la tierra de los granados nos acoge. Hermosos rincones sorprenderán al paseante, ideales para disfrutar del turismo rural y deleitarse con la naturaleza, entre caminos de agua, del agua que baja de las nieves eternas de Sierra Nevada. Caminos que trazaron los árabes en acequias que siguen hoy dando vida a huertos y terrazas. Caminos para recorrer en cualquier época del año con la salvaguarda y garantía del clima bondadoso del lugar. Visitar Villamena es perder los pasos en dirección al río por el viejo camino que llevaba a Conchar, lleno de interés, rodeado de granados, almencinos, olivos, naranjos, higueras y almendros. Pueblo blanco de callejuelas moriscas, cal y flores, un remanso de paz entre plazoletas sembradas por manos cuidadoras y sabias. Andando entre calles arremolinadas, dejamos atrás el Callejón del Diablo para llegar a la iglesia que sobre esta hermosa plaza elevada recibe al forastero. Proyectada por Ambrosio de Vico, la iglesia de Conchar está dedicada a San Pedro, aunque el patrón del pueblo es San Roque. Su construcción corre a cargo de Antonio Bermúdez, albañil, y Alonso López Zamudio, carpintero, que la terminaron en 1614. Tiene una sola nave, con fachada de estilo mudéjar en ladrillo y cantería. Hay constancia de importantes reparaciones, entre otras, las realizadas tras el terremoto de 1844, cuando hubo que derribar parte de la torre y volverla a edificar.
En Villamena, en los campos de Conchar, desde siempre se ha cuidado la tierra y se ha querido el buen vino, siendo una de sus principales señas de identidad. El mosto de Conchar, el vino nuevo de cada año que cada mes de enero se hace fiesta y da la bienvenida a todo el Valle del Ecrín. El microclima especial del que goza, recibiendo a tiempo los fríos de Sierra Nevada, así como los cálidos aires de la costa tropical, permite que la uva madure sana y en su punto justo para venir a dar el milagro del vino. Calidad, sabor y tradición centenaria. Su mayor exponente económico en Villanueva lo representa el cortijo de Finca Nevada, señorío de Nevada, firma de cosecheros y bodegueros que abrieron camino y han creado riqueza en cada cepa de vid, en cada barrica de roble y en cada vaso de vino. Con 21 hectáreas de superficie, a una altitud de 650 metros sobre el nivel del mar, estos terruños pizarrosos gozan, pues, de un clima excepcional. Su caldo es hoy estudiado en los centros enológicos más prestigiosos de Burdeos. Desde Granada, brindamos, pues, por la inmensa riqueza de Villamena y, al ocaso, nos despedimos de estas tierras amables que anuncian el vino y los frutos del otoño. Kotbihar levanta entre muros ilustres, Conchar entre viñedos y ofrecen una tierra única para disfrutar de la naturaleza, el buen vino y la noble historia. Villamena, próxima a Granada, a la costa tropical, a la Alpujarra y Sierra Nevada, donde el milagro del mosto y los frutos de la tierra se renuevan cada año. Villamena, del neolítico a Carlos II y el conde de Floridablanca, señorío y templanza. Villamena, ilustre tierra de labriegos milenarios entre viñedos y granados, abre sus puertas al viajero. Kotbihar y Conchar, Villamena, un mundo por descubrir en el corazón del Valle de la Alegría.